Cuando uno hace lo que tiene que hacer. Hola, hola, acá estamos en YouTube y en Instagram. Estamos haciendo doble vivo. Cuando uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, el universo mágicamente se alinea a tu favor y te llega lo que te tiene que llegar. Eso es increíble. Así que, perdón que estoy haciendo unos líos bárbaros para poder conectar las dos cámaras. Ahí está, ahí estamos bien, creo. Bueno, espero que se escuche bien. Entonces vamos a seguir un poquito acá, contarles un poquito del proyecto, ¿sí? Primero para Instagram, que estamos recién viéndonos, para los que están en Instagram, contarles que recién terminamos un en vivo preciosísimo con Xavier Pedro y Mayen Valdivia, dos seres preciosos. Que nos contaron un montón de cosas muy, muy, muy interesantes sobre Atlántida, Lemuria y la armonización de lo que es la energía femenina y masculina. Divino, la verdad, porque es un momento súper importante de la Tierra para empezar a armonizar estas dos energías. Yo, por lo menos en lo personal, lo siento así, porque en mí se me ha manifestado estas dos energías. Bueno, que es flora, es hora de equilibrarlas, es hora de que nos empecemos a dar cuenta de que están aquí contigo y que no están equilibradas. Así que bueno, ahí estamos trabajando en ello. Bueno, y este proyecto, que es el canal de Ayurveda Mensana, ¿sí? Con una programación, con charlas con sanadores. Esas charlas se llaman charlas para conectar con tu ser. Luego, Tiempo Arte, que va a ser los días sábados, voy a estar acompañada de mi queridísimo hermano Santiago D'Antonio, mi hermano que es un sol y que además es un artista y es un sanador, ¿sí? Él sana a través del arte. Vamos a estar haciendo... ¿Por qué hacemos el Tiempo Arte? Esto creo que no lo expliqué bien, así que lo voy a explicar, voy a aprovechar para explicarlo ahora. Hacemos todo esto que yo estoy haciendo es por un mensaje y un pedido de mis guías. Que me dijeron, mira Flor, uno de tus dones es justamente ver en el otro todas las posibilidades que tiene el otro, inclusive si está en el super momento. Entonces te pedimos que por favor te pongas la camiseta y salgas a expandir este don, ¿sí? Salgas a que los demás puedan realmente conectar con sus verdaderos dones y talentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya escucharon a Xavier y a Mayen. Es el momento de conectar con lo que viniste a hacer. Deja de desear lo que tiene el otro y ponete a trabajar en lo que te toca. Claro, si yo no sé qué es lo que me toca, si yo no sé por dónde tengo que ir, si yo no sé cuál es mi misión, cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, ahí se complica la historia, ¿sí? Por eso hay que conectar, recordar, ir al fondo de este corazoncito y empezar a recordar, empezar a iluminar esas partes. Una de las cosas que yo aconsejo mucho es recordar lo que uno hacía cuando era pequeño. ¿Sí? Recordar aquello con lo que vos viniste cuando eras chiquitito. ¿Sí? Eso es un paso muy, muy, muy importante. Recordar qué cosas hacías, qué información traías de pequeñito, con qué cosas resonabas. Eso ahí te va a brindar un montón de información si vos hoy estás un poco perdido. Otra cosa que puedes hacer es abrirte los registros akáshicos, ¿sí? Y preguntar. Empezar a preguntar. Igual quiero decirte que los registros akáshicos te van a orientar, pero muchas veces acá existe el libre albedrío, o sea que no te van a decir anda por allá. Vos tenés que empezar a sacar y recobrar información de lo que es tu alma, ¿sí? Tenés que empezar a recobrar, porque por más que venga Mengano a decírtelo, si vos no lo sentís, no lo vas a hacer. Entonces es importante que vos recobres información, que vos recuerdes quién sos. Cuando vos recordás quién sos, empiezas a sentir y ya ahí va. Y algo que decía Analía Braco en la primera charla que tuvimos, en el primer encuentro, fue justamente que esa alma que está encendida, que está en conexión y que está en misión, está encendida, tiene un fuego acá, que es eso, es conectar con esa llamita que tenemos y estar en misión, se trata de eso. Una de las recomendaciones que nos dio Ana, Analía, es justamente pedir, porque como existe acá el libre albedrío, nadie se puede meter a tomar las decisiones que vos no estás tomando. Entonces pedir, por favor,
que se alinee tu libre albedrío con tu propósito de vida y tu misión de vida. Entonces eso es algo muy, muy interesante, porque ahí ya no se están metiendo con tu libre albedrío y ya te pueden orientar mejor y ayudarte mejor a tomar mejores decisiones según lo que vos tenés que hacer en esta vida. ¿Bien? Bueno, así que mañana tiempo arte, ¿sí? Primero, charlas con sanadores. Segundo, tiempo arte. Básicamente, este tiempo arte tiene que ver con incluir artistas. ¿Por qué? Porque los que más han sido, para mí, vapuleados en todo lo que es sus dones y talentos son los artistas. Porque ahí nace el de cómo vas a vivir. Tocando la guitarrita no vas a poder. Escribiendo poemas, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo llegas a fin de mes? ¿Bien? Entonces, este espacio es para ayudar artistas a que realmente recobren y confíen en sus dones y talentos y que los pongan al servicio. Que no importan los cómo, ni las formas, ni cómo voy a hacer, porque realmente cuando uno está en misión, el universo empieza a dar todo lo necesario para poder llevarlo a cabo. Así que eso es lo más importante. Eso es por eso el programa de Tiempo Arte, que lo iniciamos mañana con Santi. Y claramente, si sos artista, también ponete en contacto conmigo o con Santi, porque estamos armando toda la agenda de este encuentro. Y por último, las charlas conmigo, ¿sí? Que son las charlas de medicina 5D, podríamos decir, porque, bueno, cuando estemos, esto es algo que yo sentí siempre y lo confirmo con seres que están mil veces más conectados que yo, que lo viven diciendo, ¿no? Que cuando nosotros vayamos evolucionando y vayamos encontrando nuestra verdad, lo que decía Xavier y Mayen, vamos a estar sanos, ¿sí? Vamos a encontrar nuestra verdad, que es nuestra sanación, ¿sí? En estar habitados en un cuerpo sano, ¿sí? Entonces los médicos ya vamos a estar medio al pepe acá. No vamos a tener esta función, los sanadores. ¿Qué vamos a hacer? No sé, se nos dará otra función, porque realmente no nos van a necesitar. Y eso es algo muy, muy interesante, muy, muy bonito, que ojalá que todos los seres logremos el estado de verdad, el estado de sanación, porque es hacia donde vamos, hacia donde nos estamos dirigiendo. Bueno, en el mientras tanto, vamos a ayudar un poquito a que recobremos la salud y el estado de salud que nos merecemos, ¿bien? Así que lo vamos a recobrar hablando un poquito hoy de enfermedades articulares, ¿sí? La vez pasada estuvimos hablando de obesidad y ese en vivo estuvo muy, muy bonito, surgieron un montón de preguntas súper interesantes y alguien por ahí me dejó el deseo de que empiece a hablar un poquito sobre enfermedades articulares. Bien, así que vamos a hablar de eso. Hasta ahí vamos bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Los que están en YouTube, en Instagram, perdón, me encantaría que se vengan al canal de YouTube, que es mucho más fácil de ver sus dudas y preguntas. Se ve mucho mejor, está mucho mejor. Así que súmense, por favor, al canal, que se llama Ayurveda Mesana. Aparte tienen los enlaces en historias. No tienen excusas, ¿sí? Genial. Buenísimo, buenísimo a todos los que están acá haciendo el aguante. Y bien, estamos haciendo el aguante. También quiero contarles otra cosa antes de hablar de las enfermedades articulares. Quiero contarles una cosita. Bueno, no sé si todos conocen mi historia. Yo actualmente estoy viviendo... Esto lo vamos a sacar porque me está molestando y puedo escucharlos. Ah, perdón. Perdón, 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 me mandé una sin querer. No sé cómo conectar acá. Ah. Uy, perdón, perdón, algo estoy haciendo mal y no sé qué. Para. A ver. Denme un segundo que algo estoy haciendo mal y no sé qué es.
Bueno, algo estoy haciendo mal. Denme un segundito que estoy haciendo algo mal acá. Acá, cámara. Ahí está. Bueno, ¿me escuchan? Perdón. Algo estaba pasando con el audio. Les pido disculpas. Hice un toqueteo yo. Y... ¿ahí me escuchan bien? ¿Ahí me escuchan bien? Les pido perdón que... toqué algo y bueno. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? ¿Alguien me dice? Que toqué algo ahí y no sé qué. No sé qué fue. Uf, pido disculpas. Bueno, acá les quería seguir contando algo, pero ahora se escucha bien. Uy, les pido disculpas. Bueno, los errores de la tecnología, chicos, ¿qué va a hacer? Uno tiene de todo, pero yo quise sacar esto y bueno, no sé qué pasó. Bueno, vamos a dejar de tocarlo porque si no se va a armar lío. En YouTube se fue. No, ahora ya estoy, Patri. Ya estoy de vuelta en YouTube. Ya estoy de vuelta en YouTube, que yo me la mandé, hice una desconexión y ahí, bueno, se armó el lío. Bien, acá alguien dice... Bien, a mí mis guías me dijeron que mi camino era la alimentación consciente. ¿Por dónde empiezo? Bueno, genial. Entonces, como les decía... ahora en YouTube se ve, chicos, los que están en Instagram. En YouTube ya se ve de vuelta porque ya volví. Vuelvan. Bueno. Bien, en el mientras tanto, que seguimos con este cuerpo físico que sí enferma, entonces lo que yo voy a ayudar acá en este momento, mientras sea mi tarea, es ayudar a que podamos recobrar el estado de salud, ¿sí? Y que entendamos que el cuerpo puede tener un estado de salud y que el cuerpo puede estar sano sin enfermar y podemos experimentar la vida a través de un cuerpo sano. Y eso es algo muy, muy bonito y muy, muy interesante, ¿no? ¿Quién quiere experimentar la vida a través de un cuerpo enfermo, ¿no? Entonces la idea de estas charlas conmigo es experimentar la vida a través de un cuerpo sano, ¿sí? Bien, estoy un poco nerviosa por la maquinita que me acaba de mandar, pero bueno, siempre se aprende. Ahora ya nunca más voy a tocar eso que toqué. Bien. Bueno. Bien, hay alguien que hizo esta pregunta de que sus guías le dijeron que empiece por la alimentación consciente. ¿Por dónde empiezo? Bueno, cariño, alimentación consciente es ser consciente de lo que uno come, ¿sí? Y de lo que uno ingresa a su cuerpo. Y tus guías, obviamente, que estuvieron muy sabios al decirte que empieces por ahí, porque no es lo mismo si vos comes ciertos alimentos o que si comes otros alimentos, no es lo mismo para el cuerpo. Tenemos un metabolismo, tenemos una biología y tenemos que empezar a respetar esa biología y ese metabolismo y empezar a darle al cuerpo lo que realmente necesita y empezar a sacar lo que no necesita, ¿sí? El cuerpo realmente es una máquina perfecta. Está diseñada para que vos estés en completa armonía y equilibrio, solo que muchas veces no le estamos dando el combustible adecuado. Eso es lo que pasa en la mayoría de los casos, lo que no damos es el combustible adecuado, por eso nos enfermamos. Cuando nosotros damos el combustible adecuado, ya no hay posibilidad de enfermarse, ¿sí? No hay posibilidad de que estemos enfermos. Bien, entonces empieza... o ya sea con alguna guía, ¿sí? Yo por ejemplo tengo un curso de alimentación consciente, si quisieras hacer un curso, y si no, con alguna consulta con algún médico consciente, y si no, pero si vas a un médico que tiene que saber de alimentación, ¿sí? No todos los médicos saben de alimentación. Bien. Hay alguien que me está haciendo otra pregunta. Les pido por favor a los que están en Instagram que se vengan a YouTube. Está en mis historias, está el enlace, y si no, se llama Ayurveda Mesana. Hay alguien que me hizo otra pregunta que dice, practico Ayurveda hace 2 años y todavía me cuesta interrelacionar el deporte, el levantamiento de pesas y la alimentación.
¿Qué opinión tenés? No sé bien a qué te referís, zurdito, con que no sé bien a qué pregunta querés hacer. Ayurveda es, a ver, para sacarles de la duda, ¿no? Porque ¿qué es practicar Ayurveda? ¿No? Porque acá dice zurdito que practica Ayurveda, pero que no lo puede relacionar con el deporte. Ayurveda es sabiduría de vida. Bien, dentro de la sabiduría de vida y la sabiduría del cuerpo, o la ciencia del bienestar, podríamos decir también, está el ejercicio físico, está la actividad física. Entonces, Ayurveda es eso, es sabiduría de vida. Es ser sabio con lo que yo hago, con mis hábitos de vida, en relación a mi cuerpo y a mi propia biología. Entonces, no sé bien a qué te referís, si querés ahondar un poquito más en la pregunta. Bien, vamos a hablar un poquito de enfermedades articulares. Espero que hayan acá presentes personas que tengan algún tipo de enfermedad articular, así esta información les sirve. También les pido que se suscriban al canal, le den link a la campanita, así cada vez que hay algún evento, que ahora van a ver más seguidos, están atentos y se enteran. Y obviamente que todo lo que yo voy a hacer va a quedar grabado y subido al canal, así que no se preocupen. Bien. Enfermedades articulares. Hay muchos tipos de enfermedades articulares, ¿sí? Artrosis es una de las más frecuentes, es una enfermedad en donde se produce un desgaste de la articulación, hay un desgaste de todos los componentes de la articulación, entonces esa articulación empieza a sufrir algunos síntomas como por ejemplo dolor, hinchazón e inflamación y dificultad al movimiento, ¿sí? No empieza a tener el mismo rango ni el mismo ángulo de movimiento esa articulación. Cuando es una articulación de apoyo, que sería por ejemplo tobillos, rodillas, caderas, son las articulaciones de apoyo, son las que más problemas van a traer. O sea, esto imagínate igual en cualquier articulación, en las manos, por ejemplo una artritis reumatoidea que se manifiesta sobre todo en los dedos de las manos, también tiene problemas, porque yo si quiero agarrar esto ya no lo puedo agarrar de la misma manera si tengo las articulaciones lesionadas, ¿bien? Entonces, cualquier enfermedad en las articulaciones, como encima genera dolor, es obviamente muy molesto. ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que sabe la ciencia? Que igual ahora vamos a poner así entre comillas, porque la ciencia está dando su último manotazo ahogado, con lo cual vamos a entender que la ciencia más importante es la que viene de acá, del corazón, y de todo lo que podamos canalizar de otras dimensiones y de seres que están en otras dimensiones, seres superiores. Ayurveda fue canalizado, fue un conocimiento canalizado, igual que el yoga. Eso lo hace una ciencia totalmente diferente a lo que entendemos hoy como ciencia. Bueno, ¿pero qué dice la ciencia todo esto, bien? Con respecto a las articulaciones. Bueno, las articulaciones, digamos, hablando de artrosis, que fue lo que más me preguntaron, cuando yo tengo un sobrepeso, ¿sí? Cuando tengo un aumento de peso, un peso que no es el adecuado para mi cuerpo, ¿sí? Y no hablo de cuerpo grande, ¿sí? Porque hubo en el vivo pasado hubo todo un dilema con el cuerpo grande y lo estético y qué sé yo. No hablo de cuerpo grande, ¿sí? Porque para Ayurveda hay tres tipos de constituciones corporales: Vata, Pitta y Kapha. Y no hablo de que de un cuerpo obeso o grande, ¿sí? Que sería un cuerpo Kapha. Sino hablo de un cuerpo que tiene realmente un sobrepeso, un exceso de peso, ¿sí? Eso no es saludable, eso no es salud, ¿sí? Entendámoslo. Entonces, cuando hay un exceso de peso, sobre todo en una articulación de apoyo, esa articulación de apoyo se va a empezar a ver resentida, porque es como un edificio, o es como un puente. Ese puente o un ascensor puede tolerar un determinado peso. ¿Vieron? Cuando se suben a un ascensor, dice, este ascensor tiene la capacidad para 4 personas, tanto peso. Si nos subimos 6 y entran 4 y quizás un día se la banca, pero quizás un día no se la banca más y se cae el ascensor, ¿bien? Lo mismo pasa con las articulaciones. Soportan un peso o un rango de peso, ¿bien? Excedido ese peso, llevado a la cronicidad, empieza a afectarse ciertas partes de esa estructura, que en este caso van a ser estas articulaciones. Entonces, una de las cosas más importantes en las enfermedades articulares de tipo artrosis, que son degenerativas, ¿sí? Porque se dan generalmente cuando uno ya es más grande,
¿sí? No se van a dar tanto en jóvenes, sino cuando uno es más grande. Igualmente hay artrosis en jóvenes por ejemplo, si yo me fracturo y la fractura de esos huesos, cuando se suelda mal, puede generar una artrosis porque genera un mal roce y eso puede generar una artrosis. Pero en general, hablando de las artrosis más frecuentes, se dan en personas más grandes y a veces está, muchas veces está asociado a un exceso de peso. Bien, entonces, el aumento de peso, lo que vamos a tener que hacer como primera medida es bajar de peso, porque eso va a ayudar a que baje esa presión en esa articulación, ¿sí? Y otra cosa es que las articulaciones no se llevan bien con los alimentos de origen animal. Eso está en un montón de estudios científicos, ¿sí? La ciencia que a mucha gente le gusta, al día de hoy para mí ya bueno, deja mucho que desear, pero bueno, hay mucha gente que insiste con lo que es la ciencia y los estudios científicos y todo eso. Hay un montón de estudios científicos que en donde se ve que realmente no hay una buena asociación entre enfermedades articulares y el consumo abusivo de carnes o de proteína de origen animal. Entonces, lo ideal es empezar a reducir la proteína de origen animal. Cuando hablo de proteína de origen animal, me refiero a las carnes de todo tipo, ¿sí? Pescado, pollo, cerdo, vaca, etc. A los lácteos, queso y leche, yogur, y a los huevos, bien, eso tiene proteína de origen animal y habría que reducirla, empezar a reducir. Eso por un lado. Por el otro lado, si el consumo, por ejemplo, de alimentos procesados y refinados también va a estar afectándome en el metabolismo y por ende también en mi peso. Porque hay una combinación acá, ¿no? Como dije, que es el exceso de peso, hay una combinación que va a tener que ver con alimentos que nos van a generar o que nos pueden producir un aumento de peso, ¿sí? Si yo estoy comiendo azúcares refinados, que los encuentro en todos los ultraprocesados, o estoy comiendo grasas refinadas, también en ultraprocesados, por ejemplo, también eso va a estar afectando mi metabolismo, aumento de peso y mayor estrés y mayor presión para esas articulaciones, ¿bien? Después hay grasas saludables que podríamos empezar a implementar, que son el omega 3 y el omega 6. Sobre todo el omega 3 es muy muy bueno para enfermedades articulares, sobre todo para artritis reumatoidea, que es una enfermedad más autoinmune, que sean mujeres y que tiene mayor afectación en todo lo que es articulaciones de los dedos de las manos, sobre todo. Y que el omega 3, que lo encontramos sobre todo en algunas plantas medicinales como la borraja y el aceite de borraja y el aceite de onagra, son dos aceites muy buenos para tratar las enfermedades articulares causadas por la artritis reumatoidea, ¿sí? Son dos aceites esenciales de tipo omega 3. ¿Quién tiene más omega 3? También el lino y las semillas de chía, las nueces también. Encontramos ahí ese aceite esencial que si no lo consumimos, no lo adquirimos, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Vamos a ver, ahí alguien que me explicó. Básicamente, zurdito, básicamente no sé cómo nutrirme, qué comer antes de entrenar y después de entrenar. Bueno, zurdito, eso habría que verlo en una consulta, porque eso es muy individual, es muy según el individuo, según la persona, según cuál es la actividad física que estás haciendo y según, y sumar a lo que vos ya estás haciendo con respecto a lo que vos estás comiendo, ¿sí? Sumarlo. Eso ya sería para que lo veamos en una atención médica. Pero bueno, la ayurveda te va a guiar como sabiduría de vida, ¿sí? Te va a guiar en qué alimentos te conviene hacer, qué tipo de rutina según tus doshas, qué tipo de ejercicio físico según tu dosha, según el día. Bueno, eso también te puede ayudar bastante. Pero bueno, si vos ya querés algo porque entendés que no estás haciendo las cosas muy bien, te conviene hacer una atención médica. Bien, genial. ¿Hasta ahí vamos bien con enfermedades articulares? Bien, buenísimo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Les recomiendo a la gente que está en Instagram que vengan para acá, para YouTube, que es mucho más fácil de ver las preguntas y dudas y se las puedo contestar más fácilmente. Bien, entonces, enfermedades articulares, no hay mucha ciencia. Otra cosa interesante es la osteoporosis, ¿sí? Quiero decir una cosita ahí, redondear este tema para que se entienda. No es mucha ciencia porque realmente tiene que ver con nuestros hábitos dietarios y nuestros hábitos
Bien, nuestros hábitos dietarios y nuestros hábitos de movimiento, ¿sí? De actividad física, muchas veces tienen que ver con eso. Entonces es empezar a hacer algunos cambios positivos para que podamos, para que el cuerpo pueda volver a su estado normal. La realidad es que cuando una articulación ya se desgasta, ya cuando hay un sufrimiento, es más difícil de que esa articulación vuelva a un estado normal. Pero lo interesante es que cuando uno cambia la dieta, yo lo he visto en mis propios pacientes, lo interesante es que realmente se deja de sentir dolor, se deja de sentir inflamación e hinchazón y por ende se vuelve a la movilidad habitual de esa articulación. Con lo cual se vuelve a un estado casi de salud, ¿sí? Quizás no las lesiones van a tardar un tiempo en que se restablezcan, pero ya la persona experimenta rápidamente cambios muy positivos en cuanto a la sintomatología que dan las enfermedades, ¿sí? Entonces desaparece la hinchazón, desaparece todo lo que es el dolor y desaparece la movilidad reducida, ¿bien? Entonces es muy importante el cambio en la alimentación. Y empezar a hacer actividad física en la medida en la que se pueda, ¿no? Siempre cuidando y prevaleciendo el cuerpo. Es muy importante escuchar el cuerpo y no hacer un ejercicio que pueda hacer más daño. ¿Bien? Genial. ¿Alguna duda con respecto a este tema? Me gustaría hablarles, si quieren, de... De osteoporosis, que no es necesariamente una enfermedad articular, es una enfermedad de los huesos, ¿sí? Que se da generalmente en mujeres después de la menopausia, pero que atañe al metabolismo del calcio, pero no es lo único el metabolismo del calcio. Pero me gustaría saber si hay alguna duda con respecto al tema articular. Y de vuelta vuelvo a decirles a la gente que está en Instagram que se vengan a YouTube. El canal se llama Ayurveda Mesana. De paso le dan like a la campanita y se enteran de todo y se suscriben. Y mañana nos vemos en Tiempo Arte. Y lo va a ser por YouTube, así que. Bien, bueno. Entonces sigo con osteoporosis. ¿Les parece? Vi una sola pregunta que también algo particular de una hija que empezó a tener dolores articulares en las manos. Bueno, puede ser una artritis reumatoidea. Sí, puede ser. Habría que verlo. Sí, hay que hacer un estudio para poner el diagnóstico de esa enfermedad. Bueno, algo interesante con la osteoporosis es que es para los que no saben, es el hueso se afina. Podríamos decir, se hace más finito, ¿sí? No tiene la misma densidad. ¿Y eso por qué es un problema? Porque puede quebrarse, ¿sí? Frente a una mínima caída, ese hueso se puede quebrar. En la mayoría de los casos, la osteoporosis se da en mujeres después de la menopausia, pero puede haber osteoporosis en personas que tengan algún tumor, por ejemplo, o en otros, o en otras situaciones, ¿sí? Lo interesante de la osteoporosis y también de las enfermedades perdón, de la mirada desde la Ayurveda es la digestión, ¿sí? Para la Ayurveda lo más importante es la digestión. De hecho, para Ayurveda no importa tanto la enfermedad, importa la persona. Para Ayurveda no importa la enfermedad, ese es otro concepto muy de la medicina occidental, que dividimos a los médicos y especialistas en medicina de la piel, medicina endocrinológica, cirugía, ojos, oftalmo, ¿no? Y vamos dividiendo todas las especialidades, pero realmente, la medicina ayurveda no divide a las enfermedades, porque la medicina ayurveda lo que hace es ver a la persona, y cada persona es un mundo y tiene una particularidad, ¿sí? Entonces nosotros en realidad no hablamos en términos de enfermedad, sí, obviamente que hay plantas y hay tratamientos específicos para cada enfermedad, pero de la medicina ayurveda es mucho más integrativa porque mira en su conjunto a la persona. Yo, por ejemplo, cuando veo a una persona, a un paciente, a través de sus síntomas, puedo intuir si hay un desequilibrio, no solo en el doya, sino en qué elemento. Y a través de ese desequilibrio, en qué elemento puedo ver qué emociones pueden estar en juego en esa persona. ¿Me explico?
Entonces, eso es lo interesante de Ayurveda, que te da un conocimiento mucho más profundo de la enfermedad. Te da un conocimiento mucho más profundo de lo que le está pasando al ser, que no es solamente una enfermedad con nombre y apellido, como nos vende la medicina occidental, sino que hay algo más de trasfondo, porque realmente la medicina ayurveda es para sanar, y cuando sanamos, no solo sanamos el cuerpo físico, también sanamos la parte emocional, que no hay que dejarla de lado, porque si no, no se puede sanar, ¿sí? Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Bueno, bien, entonces la osteoporosis, el hueso se afina, ¿sí? Se pone finito, y eso puede dar posibilidades a fracturas. Por eso hay que evitar esto, ¿no? Evitar esta situación. Uno de los problemas de la osteoporosis es un desequilibrio para la ayurveda, es un desequilibrio del dosha vata, que el dosha vata está formado por aire y éter. Y el aire y el éter son dos elementos súper sutiles, son los más sutiles de todos los cinco elementos: aire, agua, éter, fuego y tierra. Entonces, vata, digamos, vata tiene un órgano de asiento que se llama colon, ¿bien? El órgano de asiento donde vata siempre se va a manifestar primariamente es el colon. ¿Y cómo se manifiesta vata en el colon? A través de constipación, a través de gases e inflamación abdominal, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que yo he descubierto como médica y qué es lo que sucede? Que Ayurveda te lo enseña. Es que la mayoría de las personas que experimentan una osteoporosis lo experimentan porque han tenido problemas en su colon a lo largo del tiempo, ¿sí? Crónicamente, lo han llevado a un estado crónico. Y eso ha afectado su digestión. Y como el colon nutre directamente a los huesos, aunque no lo puedan entender, y esto si hay un médico convencional va a decir, ¿de dónde sacó esta información esta mujer? Porque esto es ayurveda, ¿bien? Entonces el colon nutre directamente a los huesos. Esto es muy, muy importante. La osteoporosis, la mayoría de las veces se da en personas que han tenido este cuadro: gases, inflamación abdominal y constipación, o alguno de estos síntomas, ¿bien? Entonces, en una persona que tenga esta enfermedad, lo que yo le recomiendo, primariamente, es que cuide su Agni, ¿sí? Su fuego digestivo. Porque ahí está el problema. No va a haber píldora mágica que le solucione este problema, ni compuestos de calcio, ni más leche, bueno, que ahora vamos a hablar de eso, porque su digestión tiene un problema. Entonces, va el colon, absorbe y nutre directamente a los huesos. Y en ese colon hay una enfermedad, hay una lesión, podríamos decir. Entonces hay que tratar ese tema. Un poco será lo mental emocional y otro poco será lo que esa persona está ingiriendo. Un tecito exclusivo para vata, ¿sí? Es el té de jengibre. Simplemente rallás jengibre o cortás jengibre en rodajas, lo pones a hervir unos 5 o 10 minutos, lo filtrás y te lo tomás previo a las comidas, unos 30 minutos antes de comer. Y ahí empezamos a tratar el Agni. Otro remedio muy, muy importante para el Agni, para el fuego digestivo de este estilo, ¿sí? Con estos síntomas, es rallar jengibre, lo dejamos macerando en jugo de limón o en jugo de lima, y le ponemos una pizca de sal de roca o sal de Himalaya. Y eso lo chupeteamos unos 10 minutos antes de comer. Bien, es un remedio muy, muy bueno. Bien, ahora yo ya tengo osteoporosis, mejoré mi Agni, mejoré mi fuego digestivo. Pero yo no solamente lo voy a mejorar, esto quiero decirlo, con este tecito. El tecito es como un remedio paliativo, podríamos decir. ¿Bien? Porque si yo me como un pollo con papas y un pollo a la crema con papas y queso roquefort, mi Agni, por más tecito, no va a estar bien, ¿sí? Mi digestión no va a estar bien y lo que yo estoy dándole a mi cuerpo tampoco es lo adecuado. Entonces, el tecito va a ayudar a que mi Agni mejore, a que mi digestión mejore, ¿sí? A que mi digestión esté un poquito mejor. Pero yo tengo que hacer otra parte, que es la parte del cambio de alimentación. En estos casos de osteoporosis con este tipo de síntomas digestivos, yo lo que sugiero siempre es una limpieza, ¿sí? Una limpieza intestinal. En Ayurveda, lo que se hace, ahora está muy de moda la limpieza intestinal, el lavado colónico, está súper de moda y todo el mundo se hace lavado colónico y después va y se hace el lavado hepático y está buenísimo, pero el tema es que hacemos muchas veces eso
esos lavados sin tener una dieta previa que nos ayude a ingresar ese lavado. Entonces, Ayurveda siempre recomienda que vos tengas una dieta previa a ingresar ese lavado. Es lo que se conoce con el nombre de Purva Karma. Purva Karma son todo lo previo a hacer un tratamiento de limpieza o Pancha Karma, ¿bien? Y ese Purva Karma es de lo mejorcito porque ahí vamos a aprender a comer. Vamos a empezar a aprender a comer y a estar más conectados con nuestro propio cuerpo, con nuestra digestión. Y ya ahí, en ese Purva Karma, empezamos a notar mejorías en los síntomas que tenemos. Entonces, recomiendo, también para la persona que tiene artrosis, también seguramente lo recomiendo, si tiene algún problema digestivo, hacer un Purva Karma, que es una dieta específica para entrar en un panchakarma, en una limpieza intestinal, ¿bien? Y mejorar ese agni. Porque si el agni está mal, o sea, si el fuego digestivo está mal, no hay pastilla que me vaya a resolver un problema de salud, ¿bien? No hay pastilla, ni medicamento, ni alimentación que me resuelva un problema de salud. Bien, entonces, tenemos nuestro agni recuperado, ya empezamos a cambiar la alimentación porque hicimos un Purva Karma, y recién ahí podemos ver algunas plantitas que podrían ayudarnos en este proceso. Y para esto primero quiero hacer un paréntesis con respecto a la alimentación, que hay, bueno, muchísimos años se creyó y se incentivó a la población a tomar leche y comer quesos para tener fuertes los huesos, pero el metabolismo del calcio es mucho más que comer calcio, ¿sí? El metabolismo del calcio es mucho más que comer calcio para tener unos huesos firmes. Para yo poder tener unos huesos firmes, primero tengo que hacer actividad física, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo es sabio. Entonces, si el cuerpo yo no lo muevo, el cuerpo no entiende que estás necesitando más hueso o que está débil en huesos o en músculo. Entonces hay que mover el cuerpo. Lo ideal sería unas 2 a 3 veces por semana de actividad física de fuerza, ¿sí? Eso sería lo ideal, 2 a 3 veces por semana de actividad física de fuerza. Bien, luego de este mayor movimiento y actividad física, ¿sí? Es bueno y es importante sumar la exposición al sol, ¿sí? El sol, nuestro querido sol, es bueno tomar sol, muy bueno para el metabolismo del calcio, por la vitamina D, que está relacionada con el metabolismo del calcio. Y por otro lado, el calcio en sí. Los alimentos que nos han incitado a tomar para aumentar el calcio no son los más adecuados porque acidifican mucho la sangre, y cuando se acidifica la sangre, lo que hace el organismo es sacar minerales alcalinos de los huesos para alcalinizar justamente la sangre. Entonces lo que va a sacar es calcio de los huesos. Entonces esa leche y ese queso que nos dijeron que tomemos para tener unos huesos fuertes, en realidad no es tan así. Yo no lo recomiendo. Hay otros alimentos mucho más ricos en calcio que no nos van a generar esta acidificación de la sangre. Por ejemplo, las semillas de sésamo, el tahini, la pasta de sésamo. Las algas, wakame, nori, alga kombu, son ricas en calcio. Las hojas verdes, algas, espinacas, kale, son ricas en hoja verde. Y los frutos secos, ¿sí? También las nueces, las castañas, los anacardos, las almendras. Entonces esos alimentos van a ser ricos en calcio y no me van a acidificar la sangre, con lo cual no voy a estar haciendo un aporte de calcio para luego ir a sacarlo de los huesos. Nuestra biología es muy, muy, muy perfecta, realmente es muy perfecta. Entonces el organismo se basa por mensajeros, por mensajes, por segundos que da, por mensajes, digamos, tiene toda una forma de conectarse y de hablarse las células y los diferentes órganos. Entonces, muchas veces es más complejo de lo que nosotros pensamos, ¿sí? Como, ah, no, tomo calcio y ya está, de acá, y a veces no es tan así, ¿sí? En el caso de la osteoporosis sería eso. Bien, y luego tenemos plantitas que pueden ayudarnos a reforzar el hueso y que aumente la masa y la densidad ósea, que el ejemplo que voy a dar hoy más importante son las isoflavonas de la soja.
Sepan que todos los vegetales tienen fitoquímicos, que son verdaderas farmacias. ¿Sí? Cuando yo como, además me estoy medicando con una farmacia mucho más saludable, mucho más en biología, en relación con nuestra biología, que ¿cómo es? Que las fármacos convencionales. Entonces, las isoflavonas de soja son unos fitoquímicos que tiene la soja que van a ayudarnos a densificar los huesos y aumentar la masa ósea. Después hay otras plantitas, como por ejemplo la ortiga, que son muy, muy, muy ricas en minerales y que también van a ayudar a densificar los huesos. Bien. Acá hay alguien. Hay alguien que, bueno, que me manda un mensajito muy bonito, que es Mati, es un estudiante mío y paciente, que dice: quiero compartir que la alimentación consciente en mi vida está dando un gran apoyo en la recuperación de una cirugía articular. Gracias por lo que haces. Bueno, gracias a vos, Mati. Muchas gracias. Bien, hay alguien que me está preguntando si puedo explicar por qué la leche acidifica la sangre. Bueno, a ver, ¿cómo lo explico en palabras y en términos sencillos? Cada vez que comemos algo, ¿sí? Cada vez que ingerimos algo, pasan un montón de eventos en nuestro cuerpo y de reacciones. ¿Sí? Digamos, es como, bueno, yo ingreso un alimento y ese alimento va a ser metabolizado. ¿Sí? Metabolizado quiere decir, lo va a utilizar el cuerpo, ya sea para dar energía, para dar estructura o para reservar, almacenar esa energía. El tema de los lácteos y el tema de la proteína de origen animal, por el metabolismo que tienen en nuestro cuerpo humano esos alimentos, generan mucha acidosis. ¿Sí? El metabolismo puede generar o alcalinización o acidificación. ¿Sí? Que quiere decir bajar o aumentar el pH. Por ese tipo de productos, por los ingredientes que tiene, por las proteínas que tiene, por la forma y por lo que sucede en nuestro cuerpo cuando lo consumimos, acidifica el pH. ¿Bien? Lo hace un poquito más bajo. Y como el valor de pH tiene un rango muy, muy estrecho, ¿sí? Tiene que ser ese, si no estaríamos internados en terapia intensiva en este momento. El cuerpo para el organismo es lo más importante, mantener un valor de pH en ese valor. Entonces lo que va a hacer el cuerpo es todo lo que sea necesario para poder mantener ese valor de pH. Y un depósito de calcio, el depósito de calcio más importante del cuerpo, ¿dónde está? En los huesos, también en los dientes, pero en los huesos. Entonces, ¿de dónde va a sacar calcio, que es un mineral que va a alcalinizar porque es un ion potasio, es un ion positivo? ¿Va a sacarlo de dónde? De los huesos, para poder alcalinizar esa sangre. ¿Se entiende? Entonces, tiene que ver con el metabolismo de lo que consumimos. Es bioquímica pura esto. Bien. Bueno, mi madre que está por ahí apoyándome. Gracias, macho. También ya te veo, estás ahí. Te veo. Gracias. Saludos a todos. Saludos a toda la comunidad que está acá apoyando y escuchando. Bueno, hay alguien que me hace una pregunta muy sencilla que no tiene nada que ver con enfermedades articulares, pero bueno, yo me voy a fluir con la vida y las voy a responder, que es hemorroides. Pero antes de pasar a esta pregunta, quiero preguntar si se quedó claro el tema de osteoporosis. Estoy hablando, sí, en general, obviamente, porque vuelvo a repetir, Ayurveda no mira una enfermedad, mira una persona. ¿Sí? Mira una persona que tiene enfrente. Entonces, estoy hablando en términos generales. Puede ser que vos tengas una osteoporosis y que se manifieste de otra forma, o que hayan otras cosas que mirar y mejorar. Bien, pero yo hablo en términos generales para llevarnos una idea general. Bien. ¿Hay alguien que tiene alguna duda con respecto a este tema? Si quiere hacer una pregunta. Las proteínas que tiene la leche, corazón, son las proteínas de origen animal. La proteína de origen animal es más larga. Esto es como darte una clase de bioquímica, corazón, y no quiero embolar a todo el mundo. A ver, ¿cómo te lo explico? La proteína de origen animal es más larga, ¿sí? Es mucho más larga.
Y en el metabolismo de esa proteína, ¿sí? Que está compuesta por aminoácidos, se van a producir reacciones que van a acidificar el pH, ¿sí? Van a acidificar la sangre. Quédate con ese concepto. Eso pasa con las proteínas de origen animal, por ejemplo. Hay otros alimentos que también acidifican el pH de la sangre, ¿bien? Tiene que ver con eso. Bien. Ahora sí, si no hay otra pregunta. Bueno, hay alguien que me dice con respecto a por qué ahora en más jóvenes se ve la enfermedad de la artrosis. Bueno, porque, a ver, puede ser un poco lo que comemos, si esa persona tiene sobrepeso u obesidad. O si tuvo esa persona alguna fractura que involucró una articulación y se soldó esa articulación de mala manera y eso generó una artrosis. Hay que ver, digamos, la razón por la cual ese ser está manifestando una artrosis. ¿Bien? Acá hay alguien que me pregunta, ¿migrañas, hígado, alimentación están interrelacionados? Migrañas, hígado y alimentación. Sí, claramente están interrelacionados y están muy conectados entre sí, porque el hígado es el gran depurador de la sangre. Es el órgano por excelencia de depuración de la sangre. Entonces sí, están relacionados y, bueno, nada, claramente cuando las migrañas justamente... tiene que ver seguramente un problema digestivo, y si vos lográs resolver el problema digestivo, probablemente logres empezar a sentirte mejor con respecto a tu migraña. Bien, voy a contestar esta pregunta que tiene que ver con hemorroides. Vamos a hacer esta pregunta. Bueno, las hemorroides también tienen que ver con el hígado, ¿sí? Y con la circulación. Y también, obviamente, con la digestión. Bien. Seguramente pueden haber casos de personas que tengan hemorroides con diarrea o con constipación, ¿sí? Hay de las dos formas. Muchas veces tiene que ver con un desequilibrio de pita y un desequilibrio del fuego, por ende un desequilibrio de lo masculino, ¿sí? Lo que hablamos hoy con Xavier Pedro y Mayen Valdivia. Un desequilibrio de lo masculino, del sagrado masculino. También hay que revisar, por ende, lo que estoy comiendo y también lo que estoy pensando y sintiendo. Lo masculino, en término emocional, tiene que ver con las exigencias, con el control, con todo lo que tiene que ver con el fuego, ¿sí? Con la envidia, con los celos, con la hiper con ese hiper ser hiper preciso, hiper meticuloso, ser muy hiper exigente, tiene que ver con todo eso. Y en términos digestivos, seguramente si estás tomando, por ejemplo, mucho alcohol, mucha sal, mucho alimento picante y ácido, muchos alimentos fritos o muchos alimentos fermentados como el yogur y los quesos y muchos alimentos de origen animal, puede ser que te esté generando este problema de la circulación, que afecta también tu hígado. Entonces también a esa persona habría que hacerle una limpieza, un purvakarma y luego un panchakarma. ¿Bien? Bueno, hago respuestas generales para enfermedades generales, ¿sí? Porque esto, repito, depende del ser, de la persona, de los síntomas que lo acompañan y de qué otros síntomas se han dado a lo largo de su vida, qué otras enfermedades ha experimentado a lo largo de su vida. Porque sepan que en general el cuerpo siempre habla para el mismo lugar, siempre habla para el mismo lado. Entonces, generalmente lo que sucede es que la persona experimenta un tipo de enfermedad que está relacionada con el otro tipo de enfermedad que experimentó hace 5 años, ¿sí? Porque siempre está hablando el cuerpo, en realidad, para dónde hay que realmente trabajar. Bueno, voy a contestar la última pregunta, que ya tengo un poquito de sed y necesito tomar agua. La última pregunta que me están haciendo es cómo ve la Ayurveda la macrobiótica, ya que esta última dice que es necesario un poquitín de proteína animal. Bueno,
En realidad Ayurveda no es que sea vegetariano o vegano, sí que cree que la mejor forma de alimentarse es aquella que genere menor sufrimiento. Por eso la proteína de origen animal no está tan recomendada. Puede recomendarla sobre todo en un desequilibrio de vata, que es cuando, por ejemplo, alguna persona que tenga muy bajo peso, que necesite realmente estar a tierra, ¿sí? Que necesite realmente conectar con la tierra porque está muy en lo mental y necesita bajar. Entonces se le puede indicar alguna carne, sobre todo blanca. No es que uno no va a sacar las carnes, esto está bueno que lo sepan, porque esa es una decisión personal. Sí, uno sugiere, pero uno no dice, tenés que sacar toda la carne, si no, no. ¿Bien? Así que uno sugiere que empecemos a tener una alimentación. Hoy en día ya no tenemos excusa para no tener una alimentación que nos genere sufrimiento. Por lo menos en el lugar donde vivo hay de todo, quesos veganos, helados veganos, restaurantes veganos, todo vegano. O sea, hoy por hoy ya no tenemos excusa para seguir matando animales y maltratando animales solamente por consumirlos. Pero bueno, ese proceso de decisión tomará el tiempo que tome en cada ser. Es algo que tenemos que comprender que es netamente personal, es una decisión personal y es una decisión que tiene que venir de tu corazón y de tu sentir. Lo que sí te puedo sugerir es que no tengas miedo a ese cambio, que no pienses que no vas a poder, que no pienses que cómo vas a hacer, que simplemente no tengas miedo y que aceptes tu proceso, que es como estar subiendo a una montaña e ir mirando las vistas y respirando y bueno, volviendo a empezar. Y es así. No se trata de ponerse una etiqueta, se trata de conectar con el sentir, con tu deseo hacia dónde vos querés ir con respecto a tu alimentación y tu cuerpo y tu conciencia también, ¿no? Estar alineados con esa conciencia. Y que nada está bien ni mal, sino simplemente lo que está mejor es lo que vos sentís en tu corazón. Y que confíes en eso que está en tu corazón y le des para adelante, porque realmente vas a poder con ese cambio y con el cambio que vos quieras realmente hacer. Y un solo día que dejes de comer carne, uno solo, ya es un montonazo. 2 días, wow, ya es un montón. 3 días, wow, es un montón. Vos no sabés todo el bien que podés hacer a la humanidad, me refiero a la tierra, a los animales y a vos mismo. Entonces empezá con un día y empezá a sentir. El tema de comer carne complica en el sentir, porque vas a empezar a sentir la emoción del animal. Entonces no vas a entender mucho, se van a mezclar tus emociones con las emociones del animal. Entonces empezá a sentir, por ahí va, por el sentir, y toma esa decisión desde tu sentir, y anda tomándola paso a paso si no te animas de golpe, porque yo no lo hice de golpe, yo tuve todo un proceso súper largo, y no lo hice de golpe, y si no lo haces de golpe está todo bien también, ¿bien? Bien, voy a contestar la última pregunta y ya me voy, chicos, porque necesito tomar agua. Hay alguien que me dice, ¿cómo se podría recuperar el organismo diagnosticado con celiaquía? Soy asintomática y me enteré cuando me hice análisis, estoy realizando dietas y también en transición al veganismo. Bueno, en una celiaquía es muy sencillo. Hay muchos celíacos y hay mucha gente sensible al gluten. Sí, que no es celíaca, pero es sensible al gluten, básicamente es lo mismo. Si ser celíaco o sensible al gluten, es lo mismo. Bien, hay que tratarlo de la misma manera. ¿Cómo lo tratas? Sacando el gluten. Y así se recupera el organismo, porque es súper súper inteligente el organismo. Sacando el gluten, vos vas a recuperar toda tu función digestiva. Igualmente decís que no tenés síntomas, así que nada, vas a recuperar todo tu fuego digestivo, básicamente, que es lo que más afecta, y va a estar todo bien, tranquila, que va a andar todo bien, y que además también ya hay un montón de panaderías y lugares para celíacos, así que quédate tranquila, que eso tampoco ya es una excusa.
Así que bueno. Bueno, corazones, los espero mañana, 21 horas España, 17 horas Argentina, para dar inicio al primer encuentro de Tiempo Arte que vamos a estar haciendo con mi hermano Santiago de Antonio. Y bueno, si tienen artistas, gente que se quiera sumar, me pueden escribir, así lo sumamos y lo vamos conectando. Estas charlas son para ustedes, para que ayudar a conectar con su ser, con sus dones y talentos. Así que compartan, suscríbanse al canal, denle like a campanita. Y bueno, espero dudas, comentarios y un gusto estar aquí con ustedes. Muchas, muchas gracias de verdad. Y nos vemos en el próximo encuentro mañana, ¿sí? Un abrazo enorme. Chau, chau. Chau, chau.